gloria es su majestad. Dada a Cristo toda gloria y honra y poder. Majestad, reino y autoridad. Él descendió, lo prometió, y es nuestro rey. Cuando recuerdo
en mi yo. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Saludos, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Les enviamos a todos saludos de mi familia, mi esposa y yo. Estamos extrañándoles a todos siempre, amados, y no vemos el día y la hora que estemos nuevamente juntos para adorar y servir al Señor, como siempre, aquí en el templo. Pero es maravilloso ver la manera como el cuerpo del Señor se ha conducido en estos últimos meses desde que comenzó esta pandemia, y mirar cómo el cuerpo de Cristo opera en una manera maravillosa. Yo quiero reconocer la fidelidad de nuestros ancianos, de nuestros diáconos, de toda la membresía de nuestra iglesia. Quiero reconocer, amados, el amor y el cuidado que hay unos para con otros. Aquí estamos trabajando todos y todos están operando. Me puedo preparar para predicar cada semana sabiendo que los ancianos y los diáconos están haciendo su parte para cuidar la iglesia, y me está ayudando eso mucho, y quiero agradecer al Señor esa fidelidad de estos hermanos en nuestra iglesia. Y de veras que el Señor sin duda alguna va a hacer algo maravilloso a través de esta situación y de esta crisis. Saldrá algo maravilloso, habrá más humildad en nuestras vidas, mucho más amor, mucho más respeto mutuo, y nos estaremos cuidando mejor. Esta pandemia yo creo que nos ha ayudado bastante. Pero también quiero decirle, amados, este martes es un día especial para mí y para mi esposa. Este martes, junio 2 de este año,
llegamos a cumplir los 30 años de nuestro matrimonio. Y esto, amados, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Quiero agradecer a Dios por la mujer que me dio por esposa y madre de mis hijos, a Noemí, quien ha sido una mujer fiel en su labor, en su hogar. Y por sus hijos, usted puede ver la evidencia de su impacto, de su influencia en nuestra casa. Yo he estado muy ocupado a través de los años y la mayoría, muchos de los años de nuestro matrimonio en el ministerio y también atendiendo la casa, pero mi esposa ha tenido un impacto mucho más directo, mucho más personal y se hace muy evidente. Y quiero reconocer la fidelidad de mi esposa en ese respecto. Y me gozo en Dios y le doy gracias a Dios que por su gracia alcanzamos este aniversario de 30 años y espero en Dios que nos dé 30 años más, si así Él lo permite. Este miércoles 3 de junio habrá una discusión abierta que se estará proyectando desde aquí en la iglesia y será en vivo, así que usted sintonice como a las 7 de la noche, vaya a la página de internet de la iglesia, usted recibirá también algún tweet y algún informe o reporte de su pastor directo. Y estaremos discutiendo el tema de cómo regresamos a la iglesia, cuándo y qué ideas tenemos en mano para regresar nuevamente a nuestros servicios aquí en la iglesia. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, envíenolas. Envíenola por info@hbcnj.org. Repito, info@hbcnj.org. Puede visitar nuestra página de internet y ahí usted ubica al fondo abajo, va a ubicar esta información para que usted pueda llegarnos cualquier pregunta que usted tenga, y ya sea respecto a cómo nos regresamos al templo o cualquier otra cosa o inquietud que esté en su corazón. En fin, hoy también tengo un receso. La semana pasada pues estuvimos Armando predicando en el servicio inglés y quiero agradecer a Dios por ese mensaje que él trajo, que me bendijo profundamente. No dije esta parte en mi introducción en el servicio en inglés hoy, pero quiero que hoy lo escuchen todos, hermanos, de veras, que me bendijo. Y también el mensaje por David Muñoz en el servicio hispano. Tremendo, excelentes mensajes. Quiero agradecer a ambos, a Armando y a David, la semana pasada, cómo realmente llenaron este púlpito y cómo cubrieron este púlpito y cómo de este púlpito salió la palabra de Dios poderosamente. Pero en el día de hoy tenemos otro de nuestros predicadores, que es pastor de jóvenes, uno de nuestros ancianos, nuestro hermano pastor Gregorio Guzmán, quien estará en el día de hoy predicando la palabra del Señor, y yo sé que será de grande bendición para todos nosotros. Dios les bendiga. Hermano, que Dios me los bendiga. Es un placer estar aquí con ustedes en este día glorioso para llevarles la palabra. Y como siempre, estamos haciendo esto en un modo diferente, no reuniéndonos como normalmente lo hacemos, pero estamos confiando en el Señor. Él abrirá puertas y Él está en control de todas estas cosas. El título del servicio, del mensaje de hoy, es La resistencia del creyente. Y abran sus Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, del 16 al 18. La palabra de Dios dice así: Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternos. Oremos. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por este momento tan especial que tú nos has dado, Señor, de reunirnos en esta manera y oír de tu palabra, Señor. Como siempre, Señor amado, necesito que tú hables por mí, Señor, sabiendo que yo no soy capaz de nada, Señor, y que toda la grandeza de tu riqueza, Señor, de tu palabra, son tuyas, Señor. Ayúdame, Señor, como un buen siervo, solo a darle honra a tu palabra
y que nos ayude, que nos hable, Señor amado. Tú sabes cómo estamos, los corazones de todos los creyentes y aún los que no creen, Señor, si pueden oír este mensaje hoy, Señor, que haya algo, que este mensaje traiga algo a sus almas, Señor, a los creyentes y a los no creyentes, para verte a ti más claramente, Señor, y esperarte a ti con gran expectativa, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Y encomendamos todas estas cosas en tu dulce nombre, Jesús. Amén. En el año 1554, una joven de 16 años vivió como lo que se puede describir como el sueño más grande de una niña y al mismo tiempo su peor pesadilla. El sueño más grande porque la hicieron la reina más joven en Inglaterra, solo 16 años. Y la peor pesadilla porque solo 9 días después la arrebataron de su trono, la encarcelaron y la condenaron a muerte. Después, de repente, esta jovencita de solo 16 años se encontró en una plataforma en frente de una gran multitud de personas a punto de recibir una ejecución, una matanza, como decir, pública y dolorosa, que ella no se merecía. Ella era conocida como Lady Jane Grey. Pueden saber y leer más acerca de su vida y cómo ella llegó a este punto, a este momento. Sin embargo, lo que me sorprende a mí y a muchos más que relatan su historia no es solo que era joven, sino más bien qué calmada, qué tranquila, qué valiente ella pasó los últimos días de su vida. ¿Por qué ella no gritaba con ese temor y miedo? ¿Por qué no lloraba por misericordia y perdón? ¿Por qué no luchaba por su libertad? Al fin solo tenía 16 años, tenía mucho de vida por vivir, como así es como nosotros pensamos. En sus últimos días, ella se enfocó en una sola meta: vivir para Cristo y compartirlo con otros. La historia dice que hasta le dedicó un libro de sus oraciones a uno de sus carceleros. Y en sus últimos momentos hizo una oración que impactó a todos los que oyeron. ¿Cómo alguien de solo 16 años puede tener tanto valor, tanta paz, enfrente a la muerte? Bueno, es obvio que ella tenía algo más valioso que las fuerzas juveniles, algo más grande que los placeres de un reino terrenal. Ella solo tenía 16 años al fin. Y imagínese toda su vida pensando, voy a ser reina y mire todo cómo me van a alabar y todo esto ella pensó. Pero no, ella no se enfocó en esos placeres. Ella tenía algo mayor, aún algo mayor que la vergüenza y el dolor que ella estaba experimentando en esos momentos. En una de sus últimas cartas que escribió a su hermana menor, ella dijo estas palabras: hermana, desea entender la ley de Dios. Vive para morir, para que en la muerte puedas entrar a la vida eterna y luego disfrutar de la vida que Cristo ha ganado para ti por su muerte. No pienses que solo porque ahora eres joven tu vida será larga, porque jóvenes y viejos mueren como Dios quiere. Niega al mundo, desafía al diablo, desprecia la carne. Sin embargo, no te desesperes. Sé fuerte en la fe y desea morir y estar con Cristo, con quien aún en la muerte hay vida. Tremendas palabras de solo una joven de 16 años. Lo que esta jovencita tenía en sus manos eran las llaves para resistir este mundo, una fe firme en Jesús su Salvador y una confianza profunda en sus promesas. En su carta demuestra la verdad que había en su corazón y ella se agarró a estas hasta el fin. Ella sabía que estas tres cosas eran verdaderas. Una, que todos morirán algún día, pero su vida continuará para siempre en Cristo. Dos, que hay dolor en este mundo, pero que no se compara con la alegría que vendrá. Y tres, ella no pertenece a este mundo, por tanto miró con gran anticipación a ese lugar que Jesús estaba preparando para ella.
Esta es exactamente la verdad que Pablo está explicando en los últimos tres versículos del capítulo 4. Pablo también se encontraba experimentando aflicción debido a ataques y a experiencias cerca de la muerte por amor a Jesús. Sin embargo, él dice estas palabras a la iglesia: no desfallecemos. En otras palabras, no pierdo la esperanza. No estoy destruido, hermanos. Tranquilos. Pablo escribió esta carta principalmente como una defensa a su ministerio. Algunos falsos apóstoles habían invadido la iglesia de los corintios mientras Pablo se fue a su tercer viaje misionero. Ellos desafiaban el apostolado de Pablo diciendo que el sufrimiento que le pasaba a él, que él estaba soportando, es una señal. Claramente que Dios no está detrás de él. Dios no es el que está en control de este hombre o de este ministerio. Estos dudaban el ministerio de Pablo y lo acusaban de ser débil o de predicar un evangelio sin poder que no estaba convirtiendo a nadie. Ellos argumentaban que en vez de ganar más hermanos donde predicaba, se estaba añadiendo enemigos que querían matarlo. Así que comenzaron a predicar otro evangelio, a un Jesús diferente. Pablo salió a defenderse, no porque estaba inseguro, no porque es sensible a la crítica o porque teme que está perdiendo la popularidad con la iglesia que él ayudó a establecer. No, él se defiende por la causa de la iglesia, para que no sean engañados o confundidos a otro evangelio. Así que Pablo toma el tiempo para recordarles a ellos y el contenido y la fuente de su mensaje. En el capítulo 3 de esta misma letra, versículo 4, él dice: y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que de nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pablo aquí está explicando que el ministerio que él predica es un nuevo pacto, uno que revela la gloria de Dios y trae vida a través del Espíritu. A diferencia del antiguo pacto que mantuvo y mantiene todavía a la gente en la oscuridad a través de la ley. En el capítulo 3, versículo 14, dijo esto también: pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Él está describiendo claramente el poder que hay en su mensaje y en el ministerio, que es el único que puede levantar el velo, que puede remover la ceguez del hombre, que solo es el único, el pacto por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, que trae vida. Entonces, habiendo él establecido que Dios mismo lo llamó a él ministerio y que el mensaje que él predica es de Dios y el único capaz de salvar a pecadores, Pablo entonces ahora comienza y termina en el capítulo 4 con esta declaración: por lo tanto, no desfallecemos. Estamos tranquilos, mis hermanos, no perdemos la calma. Seguimos adelante con estas acusaciones. En el comienzo del capítulo 4, en el versículo 1, él dice estas palabras a pesar de las acusaciones que se hace contra su mensaje y su llamado. Pero él no se desanima, porque dice él en el versículo 1: por la misma manera que recibí la misericordia de Dios, también recibí este ministerio. Pablo está diciendo: yo no merecí la misericordia de Dios, yo no merecí el perdón, pero Dios me la dio y igualmente Él me dio el ministerio, Él me dio el mensaje que les doy a ustedes. Si ustedes tienen un problema conmigo, hablen con el jefe, yo solo soy el empleado. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Él está defendiendo su ministerio, su mensaje. Sin embargo, al final del capítulo 4, y es donde nos estamos enfocando hoy, en esos últimos tres versículos, él provee tres razones que le permiten también decir: no desfallecemos.
pero por otras razones. Aquí él se refiere al defender por todo el dolor físico y mental por la causa. Aunque muchos le huyen al sufrimiento, Pablo, en lo contrario, lo recibe con gozo y lo resiste. Entonces Pablo dice, la razón por qué yo sufro, la razón por qué hay persecución, no es porque el mensaje mío no es de Dios, sino más bien es de Dios y por eso lo recibo, porque yo no, porque es de Dios, no desfallecemos. Pablo en estas mismas cartas nos da detalles claros de todo su sufrimiento por el bien de Cristo. En el capítulo 11 de esta misma carta, del versículo 24 al 28, nos deja ver que 5 veces recibió latigazos de los judíos, 3 veces fue golpeado con varas, 1 vez fue apedreado casi a la muerte, 3 veces casi se ahoga en barcos destruidos, enfrentó un peligro constante, tanto la naturaleza como de los hombres, de ríos, de desiertos, en frío, en desnudez, en hambre, en falta de sueño, en ciudades hostiles, contra ladrones, contra judíos, contra gentiles, contra hasta falsos hermanos. Y sumen todo esto, mis hermanos, con toda la presión constante que Pablo tenía por la preocupación por las iglesias. O sea, es un desgaste mental y físico total, hermanos, lo que pasaba el hermano Pablo. Pero aún así, Pablo dice, no desfallecemos. ¿Cómo pudo Pablo resistir tanto? En los últimos 3 versículos del capítulo 4, Pablo comparte una serie de declaraciones que parecen contradicirse a sí mismo, pero ellas proporcionan la receta para cómo los creyentes pueden resistir todas las luchas, todo el sufrimiento, toda la angustia que produce esta vida, pero también que produce por vivir para Cristo. Estas declaraciones hacen nacer 3 preguntas, las cuales Pablo mismo da la respuesta. La pregunta número 1, ¿cómo puede alguien estar en un estado de decadencia y renovación al mismo tiempo? La pregunta número 2, ¿cómo algo leve y pasajero puede producir algo pesado y eterno? Y la pregunta número 3, ¿cómo puede alguien buscar lo que no se puede ver? Y aquí con estas preguntas vamos a enfocarnos en los versículos. La pregunta número 1, ¿cómo puede alguien estar en un estado de decadencia y renovación al mismo tiempo? El versículo 16 dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre interior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Aquí, ¿a quién se refiere Pablo cuando dice no desfallecemos? Primeramente a su persona, pero también a aquellos que lo estaban ayudando a él en el ministerio, especialmente a predicarle a esta iglesia de los Corintios. En este caso, vemos en la carta los nombres de Timoteo y Silvano. Entonces, él está diciendo, nosotros no desfallecemos. Pero Pablo dice que el hombre exterior está decayendo. En lo griego, algo que está decayendo es algo que está destruido completamente. Se está echando a perder. Es algo que se está corrompiendo. En lo hebreo, es algo que se vuelve viejo. Algo que se desgasta o algo que se está desperdiciando. Entonces, cuando Pablo dice en el versículo 16, aunque nuestro hombre exterior se está decayendo, él está admitiendo que su cuerpo está siendo destruido, él está envejeciendo, él se está desgastando. Pablo sabía la verdad de Eclesiastes 3:20, estaba trabajando en él, que todas las cosas vuelven al mismo lugar. Como todo vino del polvo, un día todo volverá al polvo. Pero Pablo no solo estaba perdiendo fuerza de esta manera natural. Pablo, la dificultad del ministerio, la vida difícil de todo lo que es vivir y predicar y llevar el evangelio, también lo estaban desgastando. Todas las palizas que oímos, la persecución, el hambre, soledad, falta de sueño, tristeza, experiencias de hasta la muerte, han provocado este desgaste también en el hombre físico de Pablo.
Pero a medida que su vida física está desperdiciándose, algo más está trabajando dentro de él. Algo que le dio fuerzas para resistir. En contrario al hombre exterior, Pablo dice aquí, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Aquí la palabra renovar o renovada en griego y en lo hebreo son algo que se hace nuevo, algo que se repara, algo que toma vida. Así que Pablo está diciendo que hay un hombre nuevo de adentro de mí, algo ha tomado vida adentro. Este hombre está constantemente siendo reparado, diariamente, porque la Biblia ahí dice de día en día. No es una cosa, no solo pasa una vez, sino que de día en día se va reparando diariamente. Este nuevo hombre es nacido del Espíritu por la obra de Jesucristo en la cruz. Este hombre interior es alimentado por el poder de Dios. Se mantiene en vida con el poder de Dios, no con pan, no con circunstancias o gozos de la vida. Este hombre interior se hace más fuerte, más sabio, más lleno de paz, más lleno de amor, más lleno de gozo, más lleno de paciencia, más lleno de compasión, más humilde, más servicial. Este hombre reconoce su iniquidad y la necesidad de perdón. Al fin, este hombre se está moviendo de un grado de gloria a otro, conforme a la imagen de su Creador, Jesucristo. Este hombre siempre está mejorando. Por eso es que Pablo pudo decir que va de día en día, porque él sabe él lo que está operando dentro de él. ¿Opera esto adentro de ustedes, hermanos? Todos los creyentes debemos conocer a alguien así. Él es el que nació adentro de cada uno de nosotros. Espero que nadie esté pensando, pero mi hombre no crece así como tú lo describiste ahorita. Así, tan amoroso, tan servicial. Entonces, examinémonos, hermanos. Porque es posible que el viejo hombre todavía existe. Y usted, ese hombre, lo engañó a usted. Solo se disfrazó de bebé. Pero no es una persona nacida de nuevo. Todos los creyentes van creciendo de un modo de gloria en gloria por medio de la obra del Espíritu Santo y lo que el Señor ha puesto adentro de nosotros. Todos tenemos que seguir ese plan. Pablo no rechazó sus debilidades y sufrimientos en la carne porque sabía que lo llevarían a depender aún más de Dios y que el hombre interior se fortalecería más, aunque el hombre exterior vaya cayendo y muriéndose. Segunda de Corintios 12:10 dijo esto: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo vivía poniendo su confianza en el hombre exterior y no en el hombre, el hombre interior, no en el hombre exterior. Para lograr todo lo que Dios lo estaba llamando a hacer, para resistir este mundo. Una vez Pablo fue apedrado y arrastrado en la ciudad de Listra por predicar a Jesucristo. Lo arrastraron, estaba él moribundo, estaba muerto casi, y lo sacaron de la ciudad y lo dejaron ahí para morir. Pero algo pasó, Pablo se levantó. ¿Y qué creen que hizo? Eso pudo ser el momento de Pablo decir, ya jamás me escapé con vida aquí, yo no regreso a hacer esto, mejor me voy a otra vida, no la de Jesucristo, no de predicar, pero no, él se levantó y entró otra vez a la ciudad. ¿Cómo él logró esto? No por la fuerza del hombre exterior, sino con las fuerzas del Espíritu de Dios que mora en los creyentes, con el hombre interior. Lo levantó, lo animó, lo invigoró y le dijo, levántate, Pablo, hay más trabajo que hacer. Por eso nos podemos unir con Pablo en esta verdad, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muchos cogen ese versículo y lo usan para decir cualquier cosa, para un trabajo, para correr unas 10 millas. No, eso no es para alcanzar cosas aquí físicas. Están hablando, este versículo es para las dolencias de llevar el Evangelio, los sufrimientos, las persecuciones por la obra del Señor. Todo lo podemos en Cristo. Si usted siente que no tiene palabras para dar al Señor a otro, si usted teme,
Piensa, yo no soy predicador, yo no sé dar estudio, pero usted tiene un deseo de llevar el evangelio a sus hermanos, a los vecinos, a sus a trabajadores. Hermano, órele al Señor y confíe en este versículo que todo usted lo puede en Cristo. Él le dará palabras, Él le dará fuerzas. Esto es lo que significa este versículo, esto es lo que vivía Pablo. Y así, aquí está la respuesta a la pregunta que hicimos, hermanos. Así es como alguien puede estar de un estado de decadencia y renovación al mismo tiempo, porque se refiere a un hombre físico y a un hombre espiritual que todos los creyentes tienen en sí. Pablo valoró el hombre interior más que el hombre exterior, y por lo tanto no estaba preocupado por el estado del hombre exterior. Hágase esta pregunta: ¿qué hombre valora más? Solo examine cuál hombre usted alimenta la mayor parte de su tiempo, y esto le dirá qué hombre usted valora más. Muchos se preocupan tanto por no envejecer, por vivir más tiempo, pero no para servir a Dios, no, solo para darle más gozo al cuerpo. Estas personas corren, levantan pesas, buscan más trabajo, toman pastillas, no comen esto, comen más de esto, se pintan el pelo, duermen más horas, todo porque no quieren morir. Salomón, el hombre más sabio del mundo, dijo esto, de estas cosas, vanidad, todo es vanidad. Hermano, yo no digo que nada de las cosas que acabo de escribir son malas, en el sentido, pero sí se hacen pecado cuando es solo lo que buscamos cada día. Mientras el hombre interior está malnutrido por falta de comunión con su Creador, por falta de comunión con otros creyentes, por falta de oraciones, falta de ayuno espiritual, falta de alabanzas, falta de arrepentimiento, falta de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Alimentemos al hombre interior, hermanos, para que al igual como Pablo podamos resistir y aceptar el desgaste del hombre interior con una esperanza que el hombre interior va creciendo más y más a como Dios lo desee. La segunda pregunta es, ¿cómo algo leve y pasajero puede producir algo pesado y eterno? En el versículo 17 dice esto Pablo: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Aquí Pablo está conectando las palabras pasajera y leve para describir sus aflicciones. Pasajera significa algo inmediato, algo que pasa poco tiempo o de repente. Algo leve es algo ligero, algo insignificante, algo de poco peso o no grave. Ahora, cuando pensamos en esas dos palabras, conectándolas con la palabra aflicción, es fácil entender que las aflicciones pueden ser pasajeras o momentáneas. Están aquí, pero después no, ¿verdad? Podemos entender eso, pero es difícil comprender cómo algo leve puede ser, cómo aflicción puede ser leve, porque la palabra aflicción por su naturaleza tiene un nivel de peso, de dolor. Aflicciones significa maltratamiento, a tribulación, a sufrimiento extremo, pobreza, opresión, golpes. Estas son aflicciones. Es aún más difícil conectar estas dos palabras, la palabra leve y pasajera, con la palabra aflicción cuando ponemos en contexto la persona que lo está diciendo aquí. Sabemos que las aflicciones de Pablo no eran ligeras ni momentáneas. Solo unos versos atrás, en este mismo capítulo 4, vemos que Pablo describió la gravedad de sus aflicciones. En los versículos 8 al 11, él dijo que es afligidos en todo, perplejos, perseguidos, derribados, llevando siempre en el cuerpo por todas las partes la muerte de Jesús. Y constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Suena algo de esto leve, hermanos? ¿Suena algo de esto momentario? Entonces, ¿nos está mintiendo Pablo? Porque dice constantemente, afligidos en todo, siempre entregados a muerte.
Nos está mintiendo Pablo porque él dice son leves y pasajeras. No, lo que Pablo nos está demostrando es que cuando uno pone en perspectiva la inmensidad de gloria que él está ganando por esas aflicciones, las aflicciones se hacen como nada. Así él las puede entender, así las puede percibir. Estas aflicciones que Pablo dice que están produciendo aquí en este versículo, para nosotros un peso eterno de gloria, mucho más allá de comparación. Ahora él está conectando las palabras eterno y peso con la palabra gloria. Eterno significa algo perpetuo, algo sin fin. Peso, claro, entendemos que es algo pesado, algo que tiene mucho, ¿verdad? Peso. Entonces, la gloria le está dando peso y lo está haciendo eterno él ahí. Pero la palabra gloria tiene varios usos en las Escrituras. Vamos a dividirlos en dos partes. Una, perdón, es la gloria atribuida a Dios, que describe, su majestad, su esplendor, sus atributos, su alabanza, su honor. Esta es la gloria que pertenece solo a la Trinidad. Dios dijo claramente en Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Este es el primer uso de gloria en las Escrituras. La segunda es gloria atribuida al hombre, y que describe que son glorias que se describen como recompensas en el cielo, un cuerpo perfeccionado, un nivel de honor entre los hombres. Esta es la gloria que Pablo está diciendo que él está ganando por sus sufrimientos. Un cuerpo perfeccionado, honor entre los hombres y placer en el cielo, pero también de poder un día estar en la presencia de la gloria de Dios. Dos tipos de gloria, sin embargo, los dos pertenecen a Dios. Solo Él la puede dar. Solo una le pertenece a Él y otra Él puede dar. Porque la Biblia es clara que nadie es digno de la gloria de Dios. En Romanos 3:23 dice claramente, porque todos han pecado y han sido quedados cortos de la gloria de Dios. Pero aún Pablo aquí nos dice que Él va a recibir una gloria eterna de mucho peso que se está aumentando para Él en un futuro. Pablo está diciendo que Él sufre porque Dios le ha prometido la gloria, porque algún día Él estará en su gloria y también será glorificado Él mismo. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 8, versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No se compara, hermanos. No hay palabras. Piensen en esto. Pablo fue altamente educado en la ley, una vez respetado entre los judíos, temido por los cristianos. También era ciudadano romano. Pablo pudo haber logrado mucha riqueza, mucho poder, mucha fama, aparte de estar predicando el Evangelio de Jesucristo. Ahora es un tonto, débil, rechazado en la sociedad. En algún momento Pablo pudo haber considerado que los sufrimientos por llevar el Evangelio por Cristo no valían la pena con su trayectoria, con el hombre de su capacidad, de dónde venía él. Dijo, no, mejor me voy a esta vida de gozo, de placeres, donde soy servido y no estar sirviendo. Pero Pablo no se desanimó y siguió adelante, porque no hay palabras para describir su recompensa. Eso es lo que él tenía su vista fija, no en los placeres de este mundo, sino en lo que el Señor le estaba prometiendo. Como él dice, que no hay palabras para ver, nadie sabe lo que el Señor ha preparado y lo que nos revelará en un tiempo de venir. Por esto Pablo puede decir, no desfallecemos. A estos mismos corintios, Pablo les dijo en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, sino como está escrito, cosa que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Qué promesas más lindas para nosotros, hermanos. No hay oído que ha oído, ni ojo que ha podido ver, ni algo que puede ha entrado en el corazón de nosotros que puede imaginar lo que el Señor ha preparado para los que le aman. Por eso Pablo puede decir, no desfallecemos, porque no hay palabras para describir lo que nos espera. De hecho, ninguna mente puede ni siquiera imaginarlas. Sus aflicciones eran constantes. Sí, sus aflicciones eran graves. Pero cuando se comparan con la gloria eterna que Él está ganando por ellas, se convierten esas aflicciones en cosas ligeras y momentarias. Pablo estaba amenazando tesoros en el cielo. Su tesoro es eterno y ahí está fijo su corazón. ¿Dónde está tu tesoro, hermano? ¿En dónde tú estás amenazando? Así es como, aquí está la respuesta a la pregunta que hicimos. Así es como algo leve y pasajero puede producir algo pesado y eterno. Porque Dios prometió que nuestras aflicciones se convertirán en gloria para nosotros en la eternidad. Pablo valoró el futuro más que el presente y por lo tanto no estaba preocupado por sus aflicciones, sus circunstancias presentes. Hágase esta pregunta, ¿qué valora más, el presente o el futuro? Solo examine cómo pasa la mayor parte de su tiempo aquí en la tierra y esto le dirá qué valora más. Hay personas que se reniegan al sufrimiento. Aún piensan que porque son hijos de Dios no deben de sufrir. Le huyen a la obra de Dios porque eso trae angustia o mucho trabajo. Pero siguen buscando al mismo tiempo en este mundo una vida cómoda y no la encuentran. Siempre está esa preocupación, siempre no están satisfechos. Hermanos, si están sufriendo, ¿sabía usted que esto es parte del plan de Dios? Para que usted no se sienta cómodo en este mundo y esté en expectativa para algo mejor. A menos que nuestro sufrimiento sea a causa de pecados. Entonces, confesemos nuestros pecados, hermanos, y volvamos y no volvamos a ellos. Porque eso no es el sufrimiento que Dios quiere para nosotros. Eso viene de nuestras propias corazón y de las cosas que nos involucramos que no debemos. Pero sí, estamos en angustia o sufrimiento por la causa de Dios, por vivir esta vida honrándolo. Dios sabe por qué. Debemos seguir, hermano, alabándole al Señor, aún en nuestro dolor, aún en nuestro sufrimiento. Debemos de seguir confiando en su plan. Enfoquémonos nuestras vidas con el deseo de estar con Él y observemos cómo estas angustias, cómo estos sufrimientos se hacen pasajeras con el gozo de Dios y las promesas de un futuro mejor, igual que Pablo las está confrontando aquí. La pregunta número 3 dice, ¿cómo puede alguien buscar lo que no se puede ver? En el versículo 18 dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo cuando dice aquí, al no poner, es decir, no poniendo la vista, él está diciendo, no miren, caminen no mirando, no fijando sus ojos, no enfocándose o no distrayéndose. ¿Con qué? Con las cosas que se ven, las cosas de este mundo físico, y que son física y material, las cosas que podemos tocar y percibir con nuestros propios ojos, pero también todas las cosas que este mundo ofrece, incluso ideas y logros y satisfacciones. Él no se fija en ellas porque las dice aquí, las cosas que se ven son temporales. Todas estas tienen un fin, tienen una fecha que se vencerán, tienen un tiempo fijo y luego van a desaparecer. Primera de Juan 2:16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. En el mundo, el mundo pasa y también sus pasiones, dice aquí, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Así que Pablo está diciendo que no nos enfoquemos en estas cosas. Lo que no se ve, porque lo que no se puede ver, porque estas cosas son las eternas. Entonces dice, enfoquémonos en estos, en lo que no se puede ver, porque estas cosas son eternas, refiriéndose a Dios y a la vida de venir. Eso no debe ser nuestro enfoque en Dios, en sus planes, en nuestro llamado, en lo que Él vendrá, en sus promesas. Pablo dice, yo busco a Dios porque aunque no lo pueda ver ahora, Él es eterno y un día lo veré. Busco el cielo porque aunque no lo pueda ver ahora, es un lugar de descanso eterno y un día viviré ahí. Busco un cuerpo perfecto, aunque éste se muere, Dios me prometió un cuerpo perfecto y eterno y un día moraré en él. Hermano, así es, aquí está la respuesta a la pregunta. Así es como alguien puede buscar lo que no se ve, porque Dios es Él que nos abre los ojos para poder ver más allá de lo que se ve, para poder ver su gloria eterna, como vimos, como Pablo describió en los capítulos 3, que el nuevo pacto es el que vino a remover la venda, para poder ver a Dios en toda su gloria. Pablo valoró lo eterno más que lo temporal. Por lo tanto, no estaba preocupado con las riquezas y los placeres de este mundo. Hágase esta pregunta, hermanos. ¿Qué valora más usted, lo eterno o lo temporal? Solo examine su corazón. Si ustedes dicen, como todo cristiano, yo no soy de este mundo, pertenezco a otro que Dios ha preparado para mí, pero todas sus decisiones, todas sus motivaciones, todos sus esfuerzos son para reservar para este mundo, entonces usted no está pensando en cosas eternas. Si solo hay tiempo para trabajo, para placeres de viajes, para estudios, para la familia, para ayudar el cuerpo físico, ejercicio y comida, y nunca hay tiempo para buscar y servir a Dios, aún si su dinero, hermanos, solo se usa para sus placeres y ahorros personales, por favor, no nos engañemos, hermanos, porque no estamos deseando ir con Dios, no estamos pensando en cosas eternas, sino en cosas temporales. Vivimos valorando lo temporal. Hermano, la obra de Dios sigue y hermanos en Cristo sufren y necesitan, así como aquí, como también en lo extranjero y en todos lugares, hermanos como Jim y Melody Buer en Chile, hermanos como Rafael y Erika Salazar en Honduras y muchos otros hermanos que necesitan, que en lo poco obran para el Señor, que sufren también con nosotros igualmente. Nosotros aquí en este país, hermanos, no sabemos qué sufrimiento. Tenemos demasiado, pero hermanos, no podemos dejar que ser engañados por el enemigo. No podemos enfocarnos solo en lo temporal. Tenemos que mirar cómo llegar a un futuro, enfocarnos en las cosas del futuro y cómo podemos ayudar y servir en la obra del Señor y no amarrándonos a las cosas materiales. Hermanos, con todos estos tres versículos hay unas verdades impactantes para nosotros, para cómo poder vivir una vida resistiendo el pecado, resistiendo también la vida y las dolencias y las angustias, pero también resistiendo por causa de Cristo. ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto, hermanos? Que debemos confiar en Dios, aún en dolor en esta vida, y regocijar en las aflicciones que vienen por vivir para Él. Él no nos desamparará. Y en esas aflicciones producen algo glorioso después. Que debemos vivir no enfocando solo en lo material, porque todo esto se quedará aquí. Que de este mundo que nos quiere distraer con cosas temporales que no se comparan con las promesas eternas de Dios. Hay tres cosas que todo creyente debe valorar. Tres cosas que nos ayudan a resistir la vida. Uno, valorar al hombre espiritual más que el hombre físico. Dos, valorar el futuro sobre lo presente.
Y tres, valorar lo eterno sobre lo temporal. Hermanos, si ustedes están aquí, están oyendo esta palabra y andan en angustia y andan en dolor porque no tienen a Cristo, porque no tienen esperanza, Jesucristo les ofrece vida eterna. Jesucristo les ofrece un gozo eternal, un cuerpo glorificado. Pero arrepiéntanse de sus pecados. Han oído el mensaje de Jesucristo, lo han oído y han corrido de Él. Hoy es el momento, hoy es el día de salvación. Su misericordia se extiende hoy. Reciban a Jesucristo y lean su palabra y vean todas sus promesas para que le llenen de gozo. Y hermanos, si somos creyentes, pero también andamos en angustia y sufrimiento, tal vez nos hemos perdido el enfoque, oigan las palabras de Dios hoy. Y vuelvan a poner su vista en Jesucristo y sus promesas. Acuérdense el gozo que tenían cuando primero entraron a la salvación. Ese gozo debe pertenecer y crecer más aún cuando, en lo que seguimos viviendo para Él. Hay muchos hermanos que han sufrido por la causa de Cristo, pero ellos se resisten porque tienen estas verdades en sus corazones, las que vimos hoy. Para terminar, les dejo con las palabras de la jovencita con que empezamos este mensaje. Solo 16 años vivió y perdió su vida demostrando la resistencia que todos los creyentes somos capaces cuando valoramos al hombre interior, el futuro y lo eterno. Entonces, hermanos y hermanas de HBC y todos los hermanos que nos ven por YouTube, nieguen el mundo. Desprecien la carne y no desesperen. Estén fuertes en la fe y deseen morir y estar con Cristo, con quien aún en la muerte hay vida eterna. Oremos. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor. Espero, Señor, que tú nos hayas animado a enfocarnos en ti, Señor. A entender que hay algo precioso que nos espera, Señor. Sí, estamos en un mundo de angustia. Sí, hay cosas que a veces nos hacen dudar. Pero eso pasa, Señor, cuando perdemos el enfoque en ti. Ayúdanos a regresar, Señor, a tus palabras. Y a ver el plan para todo creyente, que hay sufrimiento. Pablo mismo lo dijo, consideren con mucha alegría y con mucho regocijo cuando sufren por causa de Cristo. A veces huimos al sufrimiento, Señor, pero este sufrimiento tiene un propósito, Señor amado. Ayúdanos a abrazar el sufrimiento cuando viene de ti, para que nos podamos amarrar más a ti y a tus promesas, Señor. Hay muchos en las Escrituras que sufrieron, todos estos apóstoles, todos los discípulos, hombres en el Viejo Testamento que murieron sufriendo por ti, Señor amado, y no vieron las promesas que tú les has dado, Señor. En Hebreos 11:13 dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este debe de ser nuestro pensar, nuestra confianza, que no somos de este mundo, somos peregrinos. Y aunque no vemos esas promesas, vamos a morir y vivir con esa confianza que tú estás en control, Señor, y tú tienes algo preparado para nosotros que no podemos ni imaginar, Señor amado. Trae todos los hermanos que han oído esta palabra, todos los incrédulos que tal vez también se pudieron verla, a esta verdad, Señor, que resalten en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a resistir por medio del Espíritu Santo. Pedimos todas estas cosas en tu dulce nombre, Jesús. Amén. A ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir. El juzgado fue
Qué gran pez.